Los invitados de la comanda. Es una presentación de Antel y MAM, Mercado Agrícola de Montevideo. Un paseo que da gusto. La danza atraviesa la vida de María Noel desde que era una niña. Su dedicación, su pasión y el arte que le imprime a cada uno de sus movimientos hizo que fuera bailarina desde que tiene recuerdo. Primero contratada del Sodre, luego becada en la Escuela de Artes de Carolina del Norte en Estados Unidos, hasta que decidió presentarse a un llamado de la compañía de danza más importante de Estados Unidos y una de las principales del mundo, y quedar. Entre otros méritos fue el doble de danza de Mila Kunis en El Cisne Negro, y un día decidió volver a Uruguay, a un cuerpo de baile renovado y con casa nueva como el Auditorio de la Renta. Con ustedes, María Noel Richetti. Vamos a recibir a nuestra invitada del día de hoy, María Noel Richetto. ¿Cómo va? Hola, bien, todo bien. Bienvenida. Muchas gracias. Siéntate por ahí, por favor. Muchas gracias. Gracias por venir. Sé que a las corridas, ¿no? Porque ensayando y palo y... Bastante, sí. Mucho, ¿no? Sí, pero contenta. Estoy en lo que me gusta. Claro. No me puedo quejar. Estamos más o menos en el año y poco de que volviste. ¿Estoy bien? Sí, llegué, mi contrato en el Sodre empezó el 1 de agosto, así que sí, así un que poquito hace más. Un poquito que sí. Estás. Sí, ¿y sí, sí. Pasando raya del primer año? Feliz, en mi casa, trabajando muchísimo, en cosas que me gustan, en lo que me gustan, cerca de mi familia, de mis afectos, en Uruguay, no puedo pedir más. Copada, entonces, sí. Valió la pena, sí. Digamos, la jugada. Sí, muy contenta, sí. ¿Costó sí, mucho sí. Volverse allá? Digo, lo profesional sobre todo, supongo los afectos y todo eso, ¿no? Pero... Fue como, creo que se fue dando, desde que Julio Boca empezó a dirigir el ballet, yo venía a hacer una temporada sí, acá. Y bueno, siempre hablando de la posibilidad de volver, dándole un poco de tiempo también porque él quería ver cómo las cosas funcionaban. Yo sé que en ese momento tampoco estaba muy decidida o 100% decidida a tomar el riesgo de dejar todo lo que dejaba allá. Y tardó como... fue un proceso, pero cuando tomé la decisión la tomé en paz, me sentí en paz, que creo que es así como se deben de tomar las decisiones. ¿Imaginaste alguna vez, desde que hiciste ballet de niña, digamos, ¿te imaginaste alguna vez que el ballet del Sodre iba a tener la masividad, la demanda, los agotados, las giras que tiene? No, la verdad que no. Yo me fui de acá con un ballet del Sodre que estaba en muy mala situación, claro. ¿No? Y que realmente eran los bailarines y las ganas que había de bailar lo que lo mantenían. Indudablemente el que Julio esté dirigiendo ahora ha cambiado muchísimas las cosas. El teatro nuevo, ¿no? El teatro terminado, que también se demoró muchísimo. Yo desde que tenía uso de razón era como un agujero, un pozo, ¿no? Cada vez que pasaba por esa esquina. Siempre estaba en obra hacía años. Siempre, muchísimo. Entonces el que terminara en el teatro, obviamente pedía que hubiera gente buena dirigiendo todo eso, ¿no? Para el que no sabe, estuviste más de 10 seguro, pero que 13, 14 años bailando en Estados Unidos. Sí, estuve casi 14 años en Nueva York y un año y poquito en Carolina del Norte. Supongo que cuando te fuiste, para la mayoría del mundo del ballet, Uruguay era ni siquiera un satélite, ¿no? Era como, ¿y de dónde sos? Supongo que era así. Sí, un poco. Poca gente sabía dónde era Uruguay. Igual me sorprendí bastante porque iba con esa idea de que nadie iba a tener ni idea. Claro, o Uruguay, que te dijeran Paraguay. O, claro, Buenos Aires. Me embromaban mucho con el... ella es la uruguaya de Uruguay, del barrio de Argentina, y eso me reventaba. Ay, ay, ay. Pero como sabía que me molestaban, había amigos que más me metían el dedo en la llaga, sí. Y bueno, sí, y en ballet, desgraciadamente, de repente no hubo tantas
tanta gente que se fue e hizo una carrera afuera. Yo no sé si era por deformación profesional, pero como que me hice antes de la nota un paralelismo con el fútbol. Uh-huh. Cuando un chiquilín empieza a jugar al fútbol acá y dice me voy a dedicar a esto, es como que naturalmente tiene en el horizonte ir a jugar al exterior. Uh-huh. Porque se da mucho, porque es parte de lo que estamos acostumbrados. Uh-huh. En ballet, yo no sé si están así. Vos cuando tenías, no te digo cuando tenías 5 o 6 años que empezaste a bailar, pero cuando te hiciste dedicar y fuiste a estudiar a Estados Unidos, ¿llevas con la cabeza de tengo que hacer carrera en el exterior? No, yo me fui porque a mí me dieron una beca a los 14 años, en la cual yo, un mes antes de tener que irme, lloraba todas las noches y no me quería ir. Entonces en mi casa dijeron, bueno, si te vas a ir, te vas a enfermar, claro, para pasar mal, esa no es la idea. Entonces, como que pusimos esa la beca en pausa, digamos, en stand-by a ver qué pasaba. Terminé la escuela de danza, a su vez ya había entrado al cuerpo de baile del Sodre como bailarina extra. Y la situación no era de la mejor, entonces tenía ganas de tener esa oportunidad, tener esa experiencia de salir y ver lo que pasaba afuera y de repente volver, seguir en el cuerpo de baile o dedicarme a estudiar. Cuando empecé fue todo un juego también, cuando era niña, ¿no? En ningún momento me imaginé que de esto iba a vivir. ¿En qué momento de ese recorrido dijiste, esta quiero que sea mi carrera? Y yo creo que a los 14, 15 años es cuando ya en la escuela de danza empezás a pasar más tiempo en el ballet que lo que pasás en tu casa. O ya se suman materias complementarias a lo que son las clases de ballet. Tenés clases de variaciones, de puntas, de pas de deux, de moderno, un montón de cosas. Entonces son horas y horas y cuando querés acordar estás más ahí que en el colegio. Esto tiene un olor riquísimo. Sí, bueno. No, y me pasó eso. Era, bueno, me está yendo bien, tengo condiciones, me dedico a esto, sigo con esto, o dejo todo y me dedico a otra cosa. Claro, sí. Tampoco perder el tiempo. Y bueno, fue creo que a esa edad más o menos que como que dije, bueno, esto es más que un hobby o es más que un pasatiempo. Y bueno, todo se fue desarrollando también, ¿no? Fue dando, sí. Qué bueno. A los 14 años, a los 15 entraste al ballet, el Sodre. A los 15. Y ahí ya sí que fue un laburo, pues supongo que había un sueldo. Sí, maravilloso, no podía creer. ¿Fue tu primer laburo o antes tuviste otra cosa? No, fue mi primer. ¿Qué laburar de uno en lo que te gusta? Afortunada, sí. Bien. Sí. Y ahí ya te ofreció la beca, sí, a los 14 fue la beca y a los 15 entraste al... Sí, la beca estaba, pero estaba bueno. Estaba como ahí pendiente. Sí, sí. También a mí me gustó irme mucho por el tema de mi familia. Yo siempre fuimos siempre, ¿no? Muy, muy apegados y muy de hacer cosas en familia muchísimo. Entonces, el hecho de la separación fue, si bien es maravilloso, yo ahora lo pienso, es maravilloso haber tenido, haber crecido de esa manera, ¿no? Y tener esa relación con mis padres y con mi hermana y todo, pero fue contraproducente en el momento que me tuve que separar. ¿No te llevaste a ninguno? Era todo, no me llevé a ninguno. No, ay, me fui sola. Sí. Vamos a brindar. Dale. Te agradezco la visita, ya que estamos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y vamos a probar todo. Ya te lo necesito, si no te voy a matar. Riquísimo. Y le voy a pedir a los chiquillos cuando puedan me cuenten qué estamos tomando y qué estamos comiendo. Buenas tardes. Como les cuento que ese trago se llama danza primaveral porque es un culis de bayas, un mix de mango y lo que es la entrada de hoy es una milhoja de verduras que tiene queso de cabra, aceite de romero y un cuscús, que el cuscús es un cereal de trigo. Me encanta todo. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a probar entonces, ¿te parece? Pruebo. Muchas gracias. Qué rico. Venía con hambre además yo. Lo mío es un poco atrevido y sigo con el paralelismo, pero si el fútbol, jugar al fútbol a matarte de hambre,
bailar profesionalmente con la energía que más y todo debe ser... También. Debe salir sí, para devorarte algo. Me cuesta comer entre ensayo y ensayo. Si tengo... De repente, por lo general nos dan media hora para el almuerzo. Entonces, si después de esa media hora tengo que empezar con algo pesado, claro. No puedo comer, claro. Tiene que ser algo muy liviano. Pero después, cuando termino el día, sí, llego a mi casa y me como todo. Porque lo otro que me pasa es que, bueno, estuvo Julio Boca acá además, sí, el año pasado, y él me impresionó su lo estricto que era con la comida. Comía sí, 500 calorías por día. Yo me muero de la angustia. No, yo no, nunca hice dieta. ¿Vos cómo sos con nunca eso? No, si tengo hambre, como. Si no tengo hambre, no como. Pero por lo general siempre tengo hambre. O sea, ¿qué comés? ¿Pero tomás alguna restricción del tipo, bueno, grasas no, no? ¿O te encajás un chivito si te negan una perita a la Caruso? Sin problema. Me encantan los campeones de la Caruso y me encanta el chivito. Así que, sí, no, sin problemas. En realidad, tendría que... Dicen que tenés que desayunar como... No, ¿cómo es? Desayunar como un rey. Almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Bueno, yo... es como al revés, claro. Sí. Si lo pasa que tu actividad sí, también, el almuerzo, olvídate. Que sea como... Es complicado. Sí. Supongo que la vida de bailarina tiene un montón de cosas que están buenísimas, obviamente, pero también debe tener sacrificio. De hecho, visto de afuera, por lo menos mirando un poco, uno tiende a pensar, y por algún amigo que por lo menos lo intentó, uh-huh, que exige un grado de sacrificio enorme. ¿Vos cómo lo sentís? O sea, ¿es tan así como se va afuera? No, obviamente, sí, ha sido sacrificio. Para mí, el gran sacrificio mío fue dejar a mi familia. La distancia. Ahí está. Después lo otro, sí, hay dolores, el cansancio, los viajes, estar de arriba para abajo, eso puede ser tedioso, ¿no? Pero después era lo que decías tú también, fue mi primer trabajo y estoy haciendo lo que me gusta, entonces no sé si sacrificio es como una palabra muy grande y muy pesada. Sí, es súper disciplinado, eso sí. Tener esa disciplina de saber que estás con funciones, te tenés que acostar temprano, tenés que descansar, no podés tomar mucho alcohol, ese tipo de cosas. ¿El entrenamiento invisible, como le dicen, el de las horas que no te movés, es tan importante como el otro? Sí, bastante. Eso de cuidarse, uh-huh, sí. Descansar, sí, descansar lo necesario. Sí. Sí, yo ahora me estoy dando cuenta más de eso, porque ya estoy más grande, estoy más vieja, entonces ya la recuperación después de una función no es la misma que era hace unos años atrás, ¿no? De repente yo antes, después de una función, podía salir, tomaba algo y al otro día empezaba el día como que acá no pasó nada. Ahora ya no, ahora ya sé que tengo que volver a casa, me acuesto y descanso, sí. ¿Tu familia es de Durazno, me decías? Sí. ¿Y vos viviste, sí, en Durazno hasta qué edad? Yo en realidad nací acá en Montevideo, nos fuimos para afuera. Mi padre tenía estancia en Durazno y nos fuimos para afuera hasta que empezamos el colegio. Ahí te viniste para acá. Sí, para Montevideo y después siempre yendo y viniendo. Mi padre siempre iba y venía y nosotros cada vacaciones nos íbamos para allá. ¿Y tu hermana empezó a ir a ballet contigo igual que vos? Mi hermana, no, mi hermana empezó a ir a ballet. Después, a ver, en realidad arranqué yo primero, después empezó ella dos o tres años más tarde, pero no era lo de ella. No. Según ella, para mí tenía muchas condiciones, pero ella dijo que bueno, que no. ¿Eso cantó una foto, verdad?
Su vida. Llegó el momento de la decisión igual que vos. Fue a la escuela de danza, entró en la escuela de danza, hizo la carrera, son 8 años, y ella en el séptimo año dijo, ¿en el séptimo? Sí. Le faltaba un añito, ¿no? Un año, sí. Drama, en mi casa fue como un drama. Pero fue bueno. ¿Y vos no le diste manija para que siguiera o la dejaste? Era algo que ella lo tenía. Había tomado su decisión. ¿Está? Sí. Es como dicen en el fútbol, viste que siempre en el fútbol hay un goleador que la rompe y dice, pero el hermano no sabe lo que jugaba. Y capaz que sí. Ella, yo creo que no se dio la oportunidad de romperla como la hubiera roto. Yo qué sé, para mí es mi hermana, era divina. No, obvio. La rompí en una cara. Como claro, un poquito que te estoy mandando con las preguntas, si no te no, dijo. No. Contesto. Cuando uno vive con 15, 16 años en otro país solo, uh-huh. Obviamente tiene cosas que están buenísimas, pero más allá de la familia, ¿qué fue lo más difícil de adaptarse a vivir en una ciudad como Nueva York, además, que es grande, movida, que por lo menos mi sensación la primera vez que pensé fue qué chiquito que sos al lado de todo esto? Yo creo que me di cuenta de dónde estaba ahora cuando me volví. Era bastante inconsciente entonces. Siempre fui. Primero estuve en Carolina del Norte, que fue, era esta Universidad de las Artes, ahí está. Y ahí viví con una familia de profesores. La idea era estar ahí hasta conseguir lugar en los dorms, los dormitorios de la universidad. Y siempre se fue posponiendo, y yo me sentía bárbaro con ellos, ellos conmigo, entonces me quedé, era una más de la familia. No sabía prácticamente nada de inglés. Entonces eso fue una de las cosas que más me choqueó al irme también, ¿no? Creo que estuve las 10 horas de vuelo pensando en lo que iba a decir cuando los viera, me encontraba con ellos. Y la necesidad de hablar me hizo aprender. Eso fue como una de las grandes cosas al irme a vivir afuera. Después de Nueva York, para mí era como... No podía creer estar ahí. Pero con mucho grado de inconsciencia, entonces adelante. Seguía, sí, sí. ¿Y sí. De la beca a la audición en el American, cómo se dio, qué pasó? Y cuando era la época de audiciones, en febrero, por ahí fines de enero, febrero, principio de marzo, es la época de audiciones, es donde las compañías llaman. Llamados abiertos. Ahí está, llamados abiertos, y tú vas y tomás una clase o con la compañía, o son audiciones en las que va gente de todos lados. Y yo en esos meses dije, bueno, ya me estoy por volver. Estaba más cerca la vuelta a Montevideo y dije, bueno, voy a audicionar para compañías grandes, si no me vuelvo. Y creo que inconscientemente otra vez. Lo que buscaba era volverme. Porque extrañaba muchísimo, porque quería estar cerca de lo mío. Y te pusiste, digamos, la más difícil. Dije, bueno, de las... vamos a audicionar para una compañía grande. No va a suceder nunca, me vuelvo seguro. Y fue todo lo contrario. Y una de las compañías en las que audicioné fue, para las que audicioné, fue el American Ballet. Que para mí, ya el hecho de estar en ese edificio y de tomar una clase al lado de primeros bailarines increíbles, o sea, eso era un premio, hasta ahí, ¿no? Ya. Sí. Entonces, Y uno más o menos se da cuenta cuando anda bien, cuando le salió bien todo. ¿Vos sentiste en ese momento, la estoy rompiendo? No que la estaba rompiendo, no, yo qué sé, hay pocas cosas que yo me acuerdo de ese día. ¿Ah, sí? También, me acuerdo el llegar, me acuerdo en la barra que me coloqué, me acuerdo de una primera bailarina que a mí me parecía mentira estar... Al lado viendo, de ella. Claro. Vale. Perfecto. Muchas gracias. Y me acuerdo de cuando terminé, cuando me ofrecieron el contrato, después de hablar con ellos, de dónde que llamé cobro revertido acá a Montevideo, a avisar en mi casa. Tengo de eso, pero no. Soy mala, yo con mi memoria soy horrible. Memoria. Sí. Pero cuando llegaste a tu casa por cobrar, ¿ya te habían dicho que quedabas? Sí, o... sí. Ahí, o sea, yo ¿en el momento no tenías nadie para abrazarte? No. ¿Para decir, no? Creo que lloré en el teléfono con mi madre.
fue como... Pero fue una mezcla de emoción, porque lo que significaba haber entrado en el American Ballet, pero por otro lado decía, pero no vuelvo. Era como... Eran sentimientos encontrados. Encontrados, a pesar, ¿no?, de sí, lo que significaba. Pero que te ofrecieran un contrato y no decir que sí... Gracias. No tenía sentido, entonces ni lo consulté, no había nada que consultar, no había nada que preguntar. Sí, dale. Y bueno. Qué bueno. Pero no me acuerdo de haberla roto, ¿entendés? O sea, me sentí claro. Bien, pero como estaba en ese lugar que para mí era increíble, dije, bueno. El vestuario, el camarín de bailarina es tan jodido, como dicen, tan de codazo, de envidia, no. De... Y yo qué sé, es una... estás como muy expuesto, ¿no? Yo siempre digo, la gente que tiene celos o que se queja o que de lo que hago, bueno, es lo que hago, está ahí a la vista. Nunca fui por atrás a pedir nada, nunca, ¿no? Que puede pasar de repente en otro ámbito. Esto es muy físico y estás ahí y estás ensayando y todo el mundo te ve y cuando las cosas son buenas... nadie tendría que decir nada. Existe, sí, pero existe en todos lados. Existe en todos lados. ¿Qué onda? ¿Vino blanco o agua de peras? Agua. Yo agua. Sí, si sigo tomando alcohol. ¿Este no tiene alcohol? Ah, no. No, agua, igual, ¿eh? Igual. Por las dudas. Me quedé pensando en... No quiero ser otra vez analogía con el fútbol, porque si no se me muere. Vivo en el mismo. Pero más allá de que no debería pasar, pasa. O sea, en todos los ámbitos hay celos, hay envidias. Uh-huh. Ahí yo quiero ese lugar en el que estás vos. Sí. ¿Por qué te traen a vos sino a mí? No sé a qué grado llega de manifestación. Claro, o pero. Si vos... ya no metete una zancadilla a ver si te guisás. No, pero cuando decís por qué a ella y no a mí, uno también tiene que ser realista, ¿no? El problema es ese, que a veces no hay tanta gente realista. Entonces ahí es cuando empieza. Yo quiero este, yo, ¿no? Claro. Quiero estar yo, quiero... yo qué sé. Existe, sí. Hay competencia y hay celos. Yo estoy como haciendo lo mío. Voy a trabajar. Estoy contentísima con lo que estoy haciendo. ¿Viste? Pero nunca llegaste a sentir que alguien te estuviera... Cerruchando. Haciendo una maldad, cerruchando así a cara de perro. Tipo, vos estás... No, hay mucha política en Estados Unidos, mucha política. Y yo nunca fui buena para jugar ese jueguito. Entonces, de repente sí, había gente que llegaba ahí primero y después iba yo. Pero contenta de que todo lo que me pasó y todo lo que hice, lo hice por mérito propio. Nunca toqué ninguna puerta. No. Está bien. lo de hacer el cine negro, lo de Hollywood, ¿cómo salió? Eso se dio porque el coreógrafo de la película, el que creó todas las escenas bailadas, me conocía. Ahí sí fui por atrás, ¿no? No, ahí me conocía, sí, ahí lo llamé. No, me conocía y y bueno, él en realidad quería ver si yo proporcionalmente con Mila Kunis éramos parecidas, ¿no? Porque su propuesta fue que le gustaba trabajar conmigo y quería ver si podía funcionar. Y fue eso lo que pasó, estaba yo y otra chica más. Nos pusieron así, una al lado de la otra, Mila Kunis y a mí, para ver la altura, ver el largo de los brazos, largo de piernas, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y así se dio. Pero, ¿fuiste de una a grabar? ¿Te dieron el guión? Fui, como a los actores? Yo en realidad, sí, me pasaron todo, me dieron absolutamente todo, obviamente una propuesta económica o lo que sea, pero mis escenas eran muchísimo menos que las de Natalie Portman. Las escenas de Mila Kunis eran tres, creo, en toda la película, tres o cuatro. Yo fui a grabar 4 días, todo el día, ¿no? Pero de la mañana a la tarde. Sí. Nada. Fue maravilloso.
Sí, sí, porque es muy diferente lo que hacen ellos, lo que es el cine, y lo que hago yo. Lo mío es en vivo, entonces el ver a esta gente cortar y grabar, cortar y grabar, cortar y grabar, y siempre llegar al mismo resultado, para mí era increíble. Sí. Ahora, cuando viste la historia y esa cabecita, cómo se le va a la protagonista. Soy igual. Siendo bailarina, dijiste, ¿qué? Pará, bueno, en serio, ¿cuál fue tu primera reacción? Dije, pa, esto es una exageración. No. Este mundo es un poco así. A ver, obviamente, ese es una película, ¿no? Que el mundo es un poco así, es un poco ¿Hay así. ¿Hay un grado de obsesión, sí, por ejemplo? Sí, hay obsesión, está el problema de la alimentación, está... Digo, eso existe. Está llevado a Hollywood. ¿No? Agrandado, toques de color 100%. Para que venda. Muchísimo, muchísimo. Y la película era un drama, era un thriller, ¿cómo se dice? Una cosa. Sí, en realidad. Entonces era como media. Sí, sí, sí. Había un poquito de todo. Pero no, la disfruté. A veces me pregunto si disfruté más porque había tenido esa experiencia o porque realmente me encantó. Todo por ahí. Me encantó. Sí. ¿Cuál es el debut que más recordás? De todo lo que, desde, o sea, de las primeras veces que bailaste en teatros importantes, del debut en la compañía, de la vuelta al Sodre, si quieres, o sea, ¿cuál es el, sí, ya que tenés mala memoria, cuál es el recordado, aunque sea emotivamente como más? Hay varios, pero me encantó Onegin, que es un ballet, que fue el primer ballet como primera bailarina que bailé, muchas gracias, Carco. Que bailé en American Ballet. Sí, ese fue como increíble, y fue en el Metropolitan, y era la primera vez que se hacía esa producción en Estados Unidos y me habían elegido como una de las principales, y eso fue súper emotivo. Después, preparar Giselle con Julio Boca, que lo bailé con Iñaki Urlesada acá, pero me preparó Julio, y eso fue una experiencia preciosa también, el trabajar con él, y fue en el Solís, que es un teatro que adoro y que siempre me recibieron de brazos abiertos, y fue súper emotivo volver a Uruguay para bailar eso. Ahora, cuando te prepara un tipo de ese tamaño para bailar con otro tipo de ese tamaño, inevitablemente es pensar en tu tamaño, digamos, ¿no? Artístico, digo. Porque no te preparó cualquiera ni bailaste con cualquiera. Sí, no, a ver... No me manejes humildades. No, pero es que soy como media así también. Creo que nunca me puse a la altura de ninguno de los dos. Para mí Julio Boca siempre fue un referente y una persona que está allá arriba y va a estar allá arriba. Creo que... Está bueno, pero no te dejen porque les caes bien para bailar con un... tipo de ese nivel y sí, haciendo eso. No es cierto. Pero de verdad te digo. No, es cierto, sí, yo qué sé. Pero no pienso. ¿No te gusta como ese rol, digamos? No, me gusta el que disfruto mucho del que se reconozca lo que yo hago, porque durante mucho tiempo la gente no tenía ni idea de lo que era el ballet uruguayo. Claro. Entonces el que digan, ay, María Richetto, María Noel, no sé qué, la bailarina uruguaya y no sé cuánto, eso me emociona. Sí, bastante. Pero... de eso, ¿te dijeron muchas veces que tenés nombre de bailarina? No. En realidad pega bien. Es como. Viste que hay gente que tiene nombre de telenovela, nombre de juego de fútbol. Vos tenés nombre de bailarina. Me quedó, lo pensaron bien. Hasta el apellido, cómo suena todo, está. Sí, nunca me lo dijeron, pero. Mirá. Bueno, bien. Antes de empezar a comer, quiero hablarles de la primera vez que viste en el Bolshoi, que debe ser también un momento... Sí, o sea, también, es como un otra inconsciencia. Del ballet mundial. Sí. No, yo creo, a mí el haber estado en el American Ballet me llevó a lugares maravillosos y a conocer gente extraordinaria y bailar en lugares increíbles. Y bueno, uno de esos lugares fue Moscú y fue el Bolshoi y que me pasó, bailé, estuve ahí, y después cuando te sentás y pensás, ahí es cuando te pega, ¿no? Toma y decís, wow, sí, qué increíble. Nunca, la verdad que estoy agradecida con mi carrera 100% porque me... Casi todo lo gusto, por lo menos. Y por ahora... ¿Vamos a probar? Dale. Dale, si no se va a enfriar. Gracias.
No, delicioso. Esto está delicioso. No. ¿Te parece que comemos y comemos un ratito? Perfecto. Dale. Perfecto. Bueno, ¿cómo estaba eso, María Noel? Buenísimo. ¿Bien? La verdad que para bailarina como impresionante, ¿viste? Yo vine con la imagen de vos. No, yo le dije. Las 500 calorías. Yo llegué y les dije, tengo hambre. Bien, bien. Me comí todo. Volviendo a la carrera. Uh-huh. ¿Cuál es el miedo más grande que puede tener un bailarín? ¿Una lesión, capaz? Sí. Sí, yo creo que sí. Nunca me ha pasado. Gracias a Dios, toco madera. Sí. Yo no quiero decir, bueno, lo voy a decir, como dicen mis amigos, no quiero cumplir para arriba. No. Pero... no. Pero sí, es el lesionarte o el bailar con muchísimo dolor. Claro. Que eso no debe estar bueno. ¿Te pasó una vez de tener que bancar una lesión y bueno, tengo que salir igual? Me pasó una vez que estaba con una tendinitis en el tendón de Aquiles muy grande y ahí realmente me di cuenta de lo que es la adrenalina, ¿no? Porque salís a bailar solo con eso. Pero por suerte fue algo pasajero. Ahora, un par de meses, sí. ¿Te debe doler? Ah, impresionante. No, yo salía a bailar, bailaba, sonrisita, y después al entrar era así. No podía ni apoyar. Sí, eso me pasó. Pero conozco a gente que es mucho más... Gracias a Dios no soy propensa a las lesiones. Entonces, conozco gente que sí lo es y que sale de una y se mete en otra y es complicado. ¿Cómo conociste a Julio Boca? Él bailaba en el American. Cuando yo entré, sí. ¿Y el uruguayo argentino acercó? Y lo de siempre, claro. Los latinos siempre estábamos como medio juntos, siempre. Entonces, y él siempre fue una persona, si bien tímida, a la que tú te le podías acercar, ¿no? Entonces, se da mucho también. Compartís muchísimas horas. Empezás en una clase, agarrado de la misma barra, ensayos juntos. Pero además supongo cuando uno, como en cualquier grupo humano, cuando llega uno es nuevo y llega a un lugar, siempre está bueno tener a alguien a quien acercarse como para empezar a... Para sí. No sentirse tan solo. No, yo creo que el primer día no me acerqué a Julio Boca, pero... Igual yo no tengo como mucha vergüenza de irle a conversar a alguien. Entonces, ir a la audición. Claro. No, pero... Y además él en esa etapa, cuando yo entré, él iba y venía. Ya estaba como bailarín invitado también. Entonces bailaba mucho con el ballet argentino, volvía, hacía las temporadas grandes en Nueva York. Entonces no era todo el año de corrido. ¿Te hiciste algún amigo así que todavía mantengas de sí, de eso? Muchos. Sí, muchos. Tengo hasta un ahijado. ¿Mirá? En Nueva York. ¿En Nueva York? Sí. Hijo ¿estadounidense o americano? O hijo de una bailarina compañera mía, íntima mía. ¿Pero que era bailarina estadounidense sí, o que estadounidense? Sí, sí. ¿Y allá nunca se te pasó por la cabeza quedarte? ¿La ciudad, un amor, nada de eso? No, de repente era algo que rondaba en mi cabeza, pero no... Lo veía como poco probable. O sea, el quedarme allá era el último recurso que tenía. Sí, no hay más sí, yo qué sé. A ver, ojo, no quiero sonar como que estaba infeliz viviendo en Nueva York y que era todo un... No, al contrario. Viví bárbaro y tengo amigos allá que son como familia. Siempre me encantó la ciudad. Pero mi ida para allá... tenía como una, no sé si fecha de vuelta, pero esa idea. De vuelta. Sí, sí. Sí. Es muy difícil formar una familia, conseguir pareja y elaborar algo cuando uno labura tantas horas, viaja, vuelve. Y hasta en una sociedad que supongo todavía es bastante machista y un rol protagonista de la mujer, no sé si. Tenés que, creo que es encontrar a la persona indicada, la persona para vos. Que sepa comprender lo que tú haces, que tenga mente abierta, cero celos y que te entienda y que sea compañera.
es encontrarla. Es difícil, yo creo que le haces la pregunta a cualquier mujer y cualquier mujer te puede decir, es re difícil encontrar un buen bueno, hombre. Un hombre también, ¿eh? No, no, no por defender claro, al género. Ok, pero... está. Quizá. No, pero es lo difícil es encontrar esa persona claro. Indicada para ti. Que cumpla todos los... Y sí, yo qué sé, pero sí se puede. Siempre se puede. ¿Cómo te imaginas dentro de 20 años? ¿Te proyectas a veces? Decís... Hay momentos que sí y que siento que ya se me viene encima. Entonces es como que me entra... No es una ansiedad, pero es un poco de pánico de decir, ay, santo Dios, tengo que empezar a acomodar mi vida para ver qué es lo que voy a hacer después de que deje de bailar. Claro. Y por otro lado, estoy disfrutando tanto de lo que estoy haciendo que es como que no me lo pregunto. Sé que va a llegar en algún momento. Mi vida ha sido... se ha dado todo tanto, ¿no? Nunca, yo creo que lo que planeé y programé nunca me salió. Entonces, por momentos digo, bueno, tranquilízate y deja que sucedan las cosas como han sucedido hasta ahora. ¿Hay un promedio de retiro de los bailarines o depende mucho de cada uno? Depende mucho de cada uno, tiene mucho que ver el estado físico, cómo tú te encuentres, qué tantas lesiones hayas tenido, qué tanto te duela el cuerpo, claro. Cuánto te cueste recuperarte después de... Por ahora vengo bien, otra sí. Otra vez no quiero escupir para arriba, no, pero... No, no escupas para arriba. No, por ahora vengo bien. Lo que sí es el cansancio y el decir, bueno, tengo un compromiso con un público que me quiere ver... 100% bien, porque el que paga una entrada no sabe si tú estás teniendo un mal día, si estás con dolor, si... Entonces es eso, el poder manejar eso. Sentirte que rendís todavía. Y sentir, sí. Sí, yo quiero dejar de bailar sintiéndome bien, no que digan, ay, por favor, bájenla del escenario. Claro, si alguien que le diga. Claro, no, claro. Eso no quiero que pase. No sé qué es lo que irá a pasar, pero... Emilio nos cuente que los postre... No. No quiso. No sé, pero tiene mucha pinta. Y vamos probándolo ya mientras nos cuentas. Sí. El postre se llama After Days y es un zócalo de brownie de chocolate. Con una mousse de menta y ahí tiene de decoración, es una fruta que se llama carambola. Es un, tiene un sabor como una especie de uva verde. Vamos a probar chocolate esto. Blanco, perfecto. ¿Para cómo era que se llamaba esto? Carambola. Carambola. Muchas gracias. Ácido, ¿no? Como uva, pero más ácida. No sé, sí, pero todo mezclado es una explosión de sabor. ¿Te imaginas profesora, directora, productora, algo vinculado después de...? Y de algo voy a tener que vivir. Y a esto le dediqué muchos años, así que tiene que ser vinculado. Tiene que estar por acá. Uh-huh. Me gustaría. Me gusta mucho ensayar. Como hacer coaching, eso me gusta mucho. Dar clases, no sé, para mí el dar clases es un talento, entonces eso no sé si lo tengo todavía. Creo que me interesa explorarlo. Dirigiendo todavía no, tenés que tener mucha paciencia para dirigir. Mucha autoridad, todavía me falta para eso, me parece. Así que no sé, pero algo relacionado, nos por encontraremos, almorzaremos ahí otra va, vez. Con la directora, ojalá. Recién hablamos de cómo te imaginabas vos dentro de 20 años. Uh-huh. ¿Cómo te imaginas el Sodre después de Boca? ¿Cuánto quedará? ¿Cuánto será perdurable? ¿O será como una primavera, digamos, que... No, o sea, el que venga después de julio va a tener que llenar unos zapatos muy grandes, ¿no?
pero creo que le está haciendo todo de una manera tan buena para que todo esto perdure. Entonces, es confiar en la gestión que le está haciendo. Y bueno, nada, y darle la chance también a la persona que le siga, ¿no? Sí, no me dejan una mochila. De poder, claro, porque sí, sí, total. Pero no, supongo que está todo, ¿no? Hay un buen teatro, una compañía con muchos buenos bailarines, gente muy talentosa, con ganas de trabajar. Entonces es una buena combinación. Creo que está todo puesto como para que esto siga y perdure. Que tenga unas bases, por lo menos. Sí. Porque me parece que es lo más difícil, ¿no? O sea, este momento está buenísimo. Pero el tema por supuesto. Es el después, sí. Sí. No me, igual no, no me, por ahora no me lo imagino. Pero en algún momento vendrá, no sé cuánto más va a aguantar. Claro. ¿Volverías a laburar en Nueva York algún día si las cosas se dieran? O a vivir también, ¿no? Incluso. A vivir creo que ahora estando acá no. No me siento más. Sí, no. En un momento estando en Nueva York pensé de repente en probar en Europa y hacer algo allá. Barcelona es una ciudad que me fascina, me hubiera encantado vivir 1 o 2 años en Barcelona. Pero ahora que estoy acá, no me imagino yéndome a algún lado. Aferrada. No, creo que iría a hacer cosas puntuales y volvería, eso sí, si se da la posibilidad. Me gustaría, pero no. ¿Qué papel te falta de esos que soñaste? ¿O qué? No sé si un papel o... ¿Como bailarina? Sí. Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Es un ballet que siempre me encantó y tiene mucho artístico y eso es de lo que a mí más me gusta hacer. Así que ¿y de los que hiciste cuál fue el que más disfrutaste? Y fueron muchos. Ahora, por ejemplo, con el Lago de los Cisnes sí. Fue... El Lago es un ballet en el que yo le tenía muchísimo miedo porque ahí... Hay como un despliegue técnico grande, son 2 personajes una misma noche. Entonces me daba como un poco de... Ya no tenía esa inconsciencia, cada vez es menor. Y fue un rol que trabajé mucho y que preparé mucho y que lo pensé mucho y me dio una satisfacción enorme. Entonces eso lo atesoro. Giselle es un personaje que me encantó hacer y que disfruté muchísimo. Lo siento como súper especial. Yo que hay muchos. Y hay muchas cosas abstractas también que me ha gustado desarrollar y trabajar. Todos tenemos malas noches, ¿no? Más allá de la dulzura, de las buenas y de romperla. ¿Te acordás una noche y dijiste, pa, hoy fue un desastre? Sí. Sí, me acuerdo. Me acuerdo y prometí no olvidármelo más. La memoria a veces es selectiva. Sí, pero eso hice el esfuerzo. Estábamos en Chicago bailando Corsario. Y yo hacía una de las 3 odaliscas. Y me acuerdo que ese día me levanté como rayada, no sé, sin ganas de querer ir al teatro, sin ganas de ensayar, sin ganas. Y salí a bailar sin ganas. Y bailé, de repente para la persona que me vio no se dio cuenta, pero ese sentimiento que tuve adentro fue bien feo, de estar haciendo algo que supuestamente adoraba sin ganas. Y salí a bailar y dije, qué mal que bailé. Y ya te digo, creo que fue más interno que lo que se vio, pero fue una sensación que dije, acordate de esto porque que no vuelva a pasar. Tanto que te prometiste no olvidarlo. Sí. Sí, no está bueno. Y no, me imagino. ¿Alguna vez te pensaste que hubiera sido si no hubiera salido de esto del ballet? Me hubiera gustado... Por mucho tiempo dije que iba a ser abogada. Iba a ser derecho. Después psicología. También me hubiera gustado hacer algo de eso. Pero... No, cada vez juego menos con ese... Con esa fantasía. Sí, sí, era esto. Indudablemente era esto. Pero no, vamos a conocer a los chiquilines, ¿te parece? Ay, dale, me encantaría. Como uno más. Dale. Qué malo yo, ¿no? A veces tengo este momento. Está buenísimo. Paso a ser el
El Ortiga que le dice, con el postre brutal le dice, mirá, viste cómo son los tiempos, todo, tenemos que ir a saludar a los chiquilines. Nos están corriendo. Bueno, ¿pasaste bien? Buenísimo. Dale, de más. Muchas gracias. Bueno, Mariano, bueno, vení por acá. Buenas. Te presento a los muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. A ti. Comí bárbaro. ¿Dónde me quedan ahí? ¿Cómo no? ¿Bien entonces? Buenísimo. Se pueden dedicar. No me decís, se enojó porque le corté el brownie. Me cortó el brownie ahora, pero no pudimos. No pudimos. Pudimos con la mesa de televisión, no terminamos comiendo. ¿Cómo no? Bueno, sí. Chiquilines, muchas gracias. Como siempre, yo también la pasé muy bien, comí bárbaro. La pasta estaba. Delicioso, todo riquísimo. Muchas gracias. ¿Esto es de parte del grupo? ¿Un regalo? Todo el alcohol que no tomé en la mesa. Porque además es una escuela de vitivinicultura de la UCHO, además, para hacer los estudiantes. Buenísimo. Ya lo estaremos probando entonces. Muchas gracias por la visita. No, gracias placer, a ustedes y bueno, pasé bárbaro. Vuelvo la semana que viene. Ahí va. Y la otra. Pero te vas a dar la cuenta en estos días de todo el consumo. Bien, me imagino. No. No, en serio, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos arriba. Un placer. Gracias. Los invitados de la comanda. Fue una presentación de Antel y MAM, Mercado Agrícola de Montevideo. Un paseo que da gusto.